Tarde bastante lluviosa en la ciudad de Medellín. Estábamos esperando de pronto como un poco de sol, pero se fue. Así como vino, se fue. Bienvenidos todos ustedes. Este invierno no da tregua. Más adelante les vamos a contar algunos estados y problemas que hay en carreteras que se están derrumbando. Claro que decir que son carreteras... tampoco. Bienvenidos todos ustedes, los Joses que están ahí boleando teclas. Duber está analizando si le escribe o no le escribe. María Andrea está viendo quién le escribió. Si le pegó, y le doña pegó Andrea, muy juicio. Sí, yo sí, sí somos. Sí, usted sí. Y yo, como no, a no nos gusta el celular. ¿Qué? Desde. O sea, ya mañana. Mañana es 30. Una fecha importante, pues primero porque. Pues una fecha importante por muchas cosas. La temida alborada. Sí. Nacho. Se acaba, empieza diciembre. Empieza diciembre, Nacho. Muchas personas ya preparándose. Pero mañana en particular, pues se acaba esta historia o esta primera parte de Hidroituango, porque si no cumplen mañana, pues van a tener una sanción bastante grande, lo que es EPM, y eso nos afectará a todos nosotros. Ajá. Con gran sorpresa vimos cómo la primera máquina arrancó, se sincronizó, y estuvo muy bien, y estábamos, no, la segunda, eso va a ser muy difícil, que se sincronice una con la otra. No, básicamente lo de la sincronía, según me explicaron hoy directamente, me decían, sincronizar la máquina es que empiece a generar electricidad, sí, y se coordine con ese panel eléctrico. Entonces, que se entiendan, o sea, yo estoy generando y este panel eléctrico recibe, me está recibiendo. Sí. Pues hoy vimos muchos comunicados por parte del alcalde, hemos hablado con muchas fuentes y la segunda turbina también arrancó a generar. Ya están generando. Vamos a ver qué me dice María Andrea, porque María Andrea tiene unas otras fuentes que realmente van por otro lado. Pero al parecer en este momento las dos están generando y mañana podrían estar encendidas sin ningún problema. Me dice una de mis fuentes que falta muy poco. Me dice, sí, ya estamos en la recta final. Para que EXEM dé el visto bueno, falta una documentación o unos informes que se están pidiendo que ya parece ser son mínimos, según mi fuente. Esto, si mañana lo cumplen, EXEM da el visto bueno y ahí va. Ese es Hidroituango. Obviamente hay un dilema paralelo. El dilema paralelo es que dijeron que entonces aguas abajo, toda esta zona está en riesgo, que por las vibraciones entonces que había que evacuar, que si no se evacúa entonces Hidroituango no podría empezar a funcionar. Entonces ahí vamos a tratar aquí de entender ahora lo que hablemos y lo que María Andrea nos cuente, porque una cosa es cumplir, ya listo, ya estoy generando. Hombre, ¿qué hay que evacuar? Sí, pero estoy generando. Entonces son dos problemas que hay que tenerlos como separados para que usted no entienda. María Andrea, bienvenida después de sus vacaciones. Me alegra mucho tenerla por acá y bien pueda. Nacho, lo que usted acaba de mencionar, buenas tardes y también a los televidentes, es pues completamente cierto. Lo primero que hay que decir es que mañana, si se enciende entonces esta turbina de Hidroituango, la 1 y la 2, pues EPM se estaría salvando de una multa de 3 billones de pesos, por decir lo menos. Esto es bastante importante. Lo que usted manifiesta y lo que acaba de explicar es la sincronización de las turbinas 1 y 2. Ahora bien, ¿qué se viene con respecto a esto? Sincronizarles es, bueno, ya se hicieron los giros. Recordemos que el vicepresidente de Generación de Energía, William Giraldo, había hablado en varias oportunidades que se están haciendo unos encendidos primero de poner a girar estas turbinas al 5%, al 25%, al 30%. Cuando están sincronizadas es que ya están girando al 100%, es decir, se están moviendo, generando giros de 1.800 revoluciones por minuto. Por supuesto, estos son giros pues, que generan emoción, como lo vemos acá en el video, que esta mañana cuando viajó el gerente de EPM, Daniel Quintero, incluso el vicepresidente William Giraldo, pues vamos a ver que en el video se le ven las lágrimas de la emoción porque es bastante importante. Pero ¿qué es lo que viene ahora? Una pero situación... déjame hacer una salvedad. Ahí es cuando... ¿Por qué están en ese punto? No están en las máquinas, están en la parte eléctrica. Es porque giraron a 1.800 revoluciones y entregaron electricidad a este panel de control, que fue lo que me explicaron. Muy bien. Bueno, yo hasta decir que generaron energía, hasta ya sí no me voy, porque quien debe realmente certificar la parte de generación de energía es XM, como usted lo mencionaba ahora, Nacho, pero sí es muy importante esto que acabó de suceder en horas de la mañana, y es que las dos turbinas están sincronizadas. Ese William señor Giraldo, de Gote, ese señor. William Giraldo le tocó vivir la contingencia 2018, a él prácticamente le tocó decir en ese entonces la decisión de si inundaban o no casa de máquinas para poder salvar a las comunidades aguas abajo. Es una persona que ha vivido
este proyecto desde la sangre, desde la médula, y por supuesto genera emoción ver cómo ha avanzado, cómo toda esta parte técnica, Nacho, de EPM, y acá es donde uno se da cuenta, Nacho, que realmente este proyecto tiene que ver más con la parte técnica y no política, que eso es lo que ha evitado en muchas ocasiones que el tema avance. Pero para no meternos en ese asunto, ¿qué es lo que sigue ahora? Pues bien, XM, que es la empresa que realmente está regulando esa generación o las obligaciones de energía infirme, que fue lo que adquirió EPM, pues XM tendrá que decir, miren, estas dos turbinas, cada una sí me está entregando los 300 megavatios de energía. Esa generación o las obligaciones de generación de energía infirme lo que está obligando es que las dos turbinas van a generar 24/7. Eso no es que prendí 30 minutos. Y si lo pongo en este plano, Nacho, a usted que le gustan tanto los vehículos, usted pide un vehículo importado eléctrico y que se lo van a traer de Alemania. Y a usted le quedaron de entregar el vehículo mañana. Y a usted le toman un video y le dice, mire, es que el vehículo ya viene en camino. Mire que sí le estamos cumpliendo. Ahí viene. Ahí viene, yo se lo voy a entregar, pero ahí viene en camino. A usted no le importa si viene en camino, a usted le importa tenerlo el día que es. Esto que está haciendo EPM es supremamente importante. Hace parte de los hitos para que se pueda cumplir la generación de energía. No obstante, a XM no le importa lo que pase por debajo. A XM le importa es, entrégueme mis 600 megavatios de energía, necesito un interventor que vaya a Hidroituango, y ahí también hay otro tema importante. Y es que todas las la Comisión de Regulación de Energía y Gas, XM, todas están prestas para ayudar a EPM si a las 10 de la noche tiene que viajar un interventor de XM a verificar que sí está generando energía y que sí están entonces generando 600 megavatios, pues se certifica y se salvaría mañana de esa multa. Ojo que la fecha límite es el 30. ¿Cuándo es 30? Pues ahorita a las 12 de la medianoche, ¿no? Entonces, ah, 6 horas. Entonces estamos en ese tiempo, porque también se está confundiendo que tiene que ser el 1 de diciembre, no, es el 30 de noviembre, por eso en este momento están trabajando a full máquina en Hidroituango para que se pueda, o sea, que entonces entre la lo que pasa es que es la comercialización de la energía lo que le importa a XM. Este hito que se cumplió en la mañana es fundamental, por mire, supuesto. Me decía mi fuente, grandes. Otra de las fuentes con las que hablé, me decía, es que sí, la estamos generando, sí. Ya, podemos certificar eso. De que me decían es, primero, falta que nos entregue una documentación, que ya están en la recta final de entregar lo que falta esa documentación. Y lo segundo, ahora lo que falta es que sí compren esa energía, porque ya es hacer una compra en firme. Pues vamos a ver, mañana esas dos turbinas van a estar funcionando. ¿Qué le han dicho ustedes desde lo político? Porque ustedes saben que tiene su cuento político. No, mire, Nacho, más que de lo político. Tenemos a un diputado que no le cree para nada. Pero Nacho, ahí le meto la cuchara a María Andrea. Entonces, ¿cómo así? ¿Las pusieron a funcionar sin evacuar municipios aguas abajo? Entonces, ahí voy. Porque es que me faltó... Sí, así es. Pero mire, es que falta este otro pedacito. Mire, lo de las monedas, yo no sé qué tal... Lo de las monedas sirve para verificar que no hay vibraciones, porque hay un peligro de que el macizo rocoso, que es esa imagen que vemos recurrentemente... Sí. Pues hay peligro de que se pueda venir abajo, por eso el puesto de mando unificado ha dicho, venga, para poder generar esto 24/7, primero no pueden, digamos, tener las comunidades ahí en sus lugares de hábitat, porque puede haber el peligro de que eso se venga abajo. Recordemos que el presidente Gustavo Petro dio la orden, no me generan energía hasta que, y eso es una salvedad bien importante. Ya que incumplieron la orden. Lo que pasa es que todavía no está generando energía. Mira lo que dije ahorita, ellos están haciendo unas pruebas, están conectadas, ¿cierto? Están sincronizadas, pero XM todavía no ha certificado la generación de energía. Recuerda que la obligación no, pero de venga, energía Mariana, no, pero venga, hay que hacer una salvedad, no. Las turbinas sí están generando no electricidad. Pero no comercialmente nada. No, por eso, una cosa es que, sistema, ya, pero... que se enchufe XM allá y se quede con la energía. Es que esa... No hay ninguna diferencia. Esa es la menuda. No, esa... sí, o sea, pero, la parte pero delgada. Usted está, es que sí, pero igualmente, las dos máquinas están funcionando y están produciendo energía. Ya el otro, simplemente me conecto y listo, y se la compro. Hasta eso va la historia confirmadísima hoy por fuentes de PM y XM. Y finalmente Nacho, lo que pasa es que la acá orden de, pero, del pero presidente. Pero no. Pero mire que acá hay otra... Yo diría que no es que esté incumplida completamente la orden del presidente porque todavía no están generando 24. Pero es que el peligro mira, no era que generara, el peligro era que se movieran las turbinas. Pero, no, la alerta es una alerta, y le entiendo, por eso. Es una alerta continua. No es que se prendía el mismo puesto, si iba, no. Era pero esa era la alerta, esa, el rocoso, pero mira, sí, no, pero no, eso no. Mira lo otro que puede ya está funcionando, ya no pasa. No. Yo no diría hasta tal que está... A ver, el objeto como tal de Hidroituango es que genere energía 24/7. Eso no está probado que está generando horas... Están perdón, energía 24 horas.
lo que se cumplió esta mañana es un hito importante. Es demasiado importante. Como decir que teníamos que empotrar la turbina 1, la 2, claro que había que hacerlo. Lo de hoy, pues ya están muy cerca. Pero hay que aclarar acá algo que pues, no podemos distraer a la audiencia frente a esto. Lo que está haciendo el alcalde de Medellín cuando él menciona en repetidas oportunidades que está sincronizada la unidad número 1 y número 2, pues también le puede servir como salvavidas para manifestarle a la CREC, mire que nosotros sí sincronizamos, ya falta es que XM venga y nos certifique, de tal manera que eso le pueda servir como salvavidas para que no le impongan la multa. Pero a XM lo que le importa es, entrégueme mis 600 megavatios de energía como tal, porque eso fue lo que usted se comprometió. Eso lo tiene que ser, aquí tengo el nombre, además que incluso lo dice XM en un comunicado, eso está en los acuerdos del Consejo Nacional de Operación de Energía. Lo dice XM y pues esto es un comunicado que sacó el pasado 22 de noviembre donde dice que ellos certifican que a la fecha las unidades 1 y 2 están cumpliendo con requisitos establecidos para iniciar etapas de prueba. Lo dijo XM el pasado 22 de noviembre. Le están en pruebas. Le cuento que una de las máquinas, uno de los generadores, estuvo prendido más de 24 horas. La primera, supongo yo. La apagaron la turbina dos o tres horitas, le hicieron unos ajustes. Esta que encendieron hoy también va a estar prendida durante mucho rato. No sé si ya la apagaron, la van a desconectar media horita y vuelve y se enciende. Aquí, mañana les dejan verificado que sí funcionaron 24 horas y ahí se va. Recordemos que también, y eso sí me cuestiona, porque el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, también había dicho en muchas oportunidades, no podemos prender las dos turbinas uno y dos al tiempo. Y él lo mencionaba insistentemente porque se le preguntaba, ¿por qué usted dice que va a encender la turbina 1 X fecha y la turbina 2 siempre 5 días después? Recuerdo que la primera fecha que dieron fue el 26 de julio y que 5 días después se encenderían la turbina número 2. Posteriormente dijeron turbina 1 15 de octubre, luego 20 de octubre. Posteriormente dijeron 15 de noviembre y después 20 de noviembre. Siempre han sido con 5 días de diferencia y él explicaba que no se podían prender las dos turbinas al tiempo para generar esa cantidad de energía. Cada una va a paneles diferentes, pero esos paneles después se conectan para enviar la electricidad. Entonces lo primero que hacen es sincronizo esta turbina con este panel y miro que si esté saliendo electricidad, así no la hayan comprado, pero sí está saliendo. Ahora, prendo la segunda independiente, la sincronizo con este y ya después las dos pueden entrar en sincronía las dos. Y así pasará con la 3, con la 4 y con etcétera. Bueno, ¿a quién tiene usted? Porque ya hablamos bastante y mañana sería el día final en que entreguen ese informe PM para que extienda el visto bueno y... Depende ya de que el gobierno diga, no señores, no funciona, ¿por qué? Nadie me evacuó, pero EPM va a decir, sí, funcionó. Hay que también decir, Nacho, que de pronto EPM también está hilando bastante delgado en el plano jurídico y está en el plano de las especulaciones, pues tratando de demostrar de que sí está cumpliendo para evitar esa multa. Pero el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo ayer que en caso de no entrar en funcionamiento, pues entonces entraría la fiscalía a hacer una investigación ya no de las administraciones anteriores al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sino dentro de lo que se ha ejecutado dentro de la administración de Medellín actualmente desde el año 2020 a la fecha, para poder verificar por qué no ha entrado a funcionar. Y también el diputado Luis Peláez dijo que se iba a adherir precisamente a estas investigaciones ampliándola y para eso aportará unas pruebas donde habla de unas presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato con Draga Cauca. Draga Cauca es la empresa que se contrató en el año 2020 con la Alcaldía de Medellín para que pudiera precisamente dragar parte del río Cauca, que es este principal afluente del megaproyecto. Eso fue lo que dijo el fiscal Barbosa y también lo que dijo el diputado Luis Eduardo Peláez. Existen varias irregularidades contractuales en estos tres años de gobierno de Daniel Quintero, especialmente en uno de los contratos que se llama Draga Cauca, por cerca de 56 mil millones de pesos. Entonces, si Hidroituango no empieza a funcionar el 30 de noviembre, nosotros vamos a denunciar penalmente a Daniel Quintero por dicho contrato. Esperamos poner la denuncia entre el 1 al 2 de diciembre. Estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de Hidroituango el 30 de noviembre. En caso de que no ocurra, pues ustedes entenderán que habrían responsabilidades, posibles responsabilidades penales, fiscales, y la Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser un asunto además de prioridad nacional.
Bueno, pues ahí lo tienen, ya mañana llegó la hora cero, como le dice María Andrea, no es el 1 de diciembre a las 6 de la mañana, no, mañana a las 12 de la noche tendrán que estar funcionando, generando, y que esta documentación que requiere estos informes, EXEM, que ya están muy avanzados, los entreguen y ahí veremos mañana, va a haber mucha noticia pues en sí, la tarde. Ojalá, ojalá que sí, porque entre, es una buena noticia para la ciudad, entre para las 11:59 y las 12, hay un segundo. Entonces, sí, pero... Es 30 de noviembre hasta las 11:59. Lo que pasa es que se volvió político el cuento. Lamentable esto sí, que hemos visto, muy politizado, ya tenemos al Salvador, no, esto iba a salir y pues vamos a ver, ahora vendrá la lucha, la 3 y la 4. Pero ahí no termina la película. ¿Qué pasa con las 5, 6, 7 y 8? Y con nuevo contratista, entre otras, hay algo de lo que no se ha hablado. Y usted no me lo ha investigado. ¿Qué, Nacho? ¿Cuántas personas trabajaban en Hidroituango? Nacho, pues, llegaron a trabajar como 8.000, 9.000 en algún momento. En la actualidad se hablan de unos 5.000. ¿Usted se ha preguntado o ha investigado cuántos hay en la actualidad? ¿Cuánto se ha disminuido la cantidad de personas que están en este momento trabajando? Nacho, me hablaron de más de 1.000 personas que ya han retirado. ¿Que han ido saliendo? Que han ido saliendo y mañana también los contratistas se van. Sí. Mañana entran los nuevos. ¿Y la ¿A quiénes van a renovar? ¿Y el 70% de los empleados que había era de los muy, se ha reducido y nadie ha mirado ese tema. ¿Cuántas personas están trabajando realmente o cuántas se necesitan? Vamos a ver qué pasa mañana, porque 12 de la noche, señores, tú, apago mi computador, recojo mis servilletas y me fui. Pues recordemos que Santiago García, el representante legal del consorcio CCC, había hablado en múltiples ocasiones que ellos tenían contratados a más de 4.000 personas y que este contrato, pues ya sus trabajadores sabían que salían el 30 de noviembre, es decir, salen mañana. Lo que sí no se ha hablado, Nacho, lo que usted dice, y se lo hemos preguntado también a EPM, ¿cómo es el proceso de empalme? Acá también se lo preguntamos a Santiago García. ¿Cómo es eso? No. ¿Cómo entra? Va a ser posterior, ¿será? Recordemos que... ¿Quién va? Nacho, pero recuerde que continúa. Santiago García que nos dijo que ellos salían como tal del proyecto de hacer obras el 30 de noviembre, pero ellos tienen un lapso de tiempo para salir como de 5 o 6 meses. Ah, bueno, entonces sí veremos ese empalme de aquí a los próximos meses. Lo que pasa meses. Es que Muy en el bien. Contrato estaba que el empalme era de agosto a noviembre. Bueno, señores, la segunda noticia del día, pues con tanta lluvia y tanta cosa, pues definitivamente parece ser que Guatapé y el Peñol van con tendencia a quedarse incomunicados. Terrible. Estas son las imágenes que nos llegaron esta mañana. Esto se presentó en horas del amanecer de hoy. Bastante complejo. Miren ya cómo sí se está yendo completamente la calzada. No hay pues, nada que hacer en este momento. Esto pertenece exactamente, está en el municipio de Marinilla. El daño, porque Marinilla llega casi que hasta las goteras del Peñol. Entonces, verán, y sobre todo en temporada de vacaciones, y que todo el mundo, y miren esto ya, cada vez la calzada está más reducida. Nacho, ¿y a quién le corresponde arreglar eso? Pues me imagino que esta es una será de la gobernación, porque la gobernación está hablando y dice que se demora 4 o 5 meses haciendo un muro de contención y llenando eso, y eso a punto de cemento se van a demorar. Esto pues era una crónica de un daño anunciado. Eso golpea mucho una el turismo en Guatapé. Tiene más turismo que Santa Fe de Antioquia. Se volvió en el destino turístico per se de las personas que vienen a visitar nuestra ciudad. Y es tristísimo que nunca le hayamos, o sea, tantos años hablando de esa carretera, de mejorarla, de ampliarla, de doble calzada, y en esto terminó. Nacho, entonces, yo le tengo otra crónica de otra muerte anunciada. Bien pueda, don. Y esta es más cerquita, en el Parque Belén. Cuente. El Parque de Belén lo renovó la administración anterior y no lleva ni 3 años de haber sido inaugurado. Y pues mire el estado que está ya la vía, porque hicieron una chambonada realmente, pusieron adoquines encima del asfalto que ya había. Entonces, claro, la misma fuerza de los vehículos que ahí tienen que girar, ya están allí, vean cómo está una de las esquinas del parque. Ya se está cayendo prácticamente y no lleva, Nacho, ni siquiera 3 años de haber sido inaugurado. Lamentable. Y esos adoquines se ponen sobre tierrita. Claro, es que claro, le digo una chambonada. Sí. Bueno, señores, sigamos con las noticias porque tenemos bastante cosas que contarlo. No sé, pero bueno, hoy en fútbol, ¿qué pasó? Nacho, pasó que hay malas noticias para Sudamérica, Nacho. ¿Quién se fue ya? Ecuador. Ok. Nos eliminaron el equipo del profe Alfaro. Vamos a hacer una pausa con los goles. Ah, él renunció y todo, ¿no? No, puso todavía no renunció. Puso a disposición su cargo, bueno, pero sí, él no renunció. Pero es más, triste, es más que obvio, Nacho. ¿Y contra quién perdió? Contra Senegal.
la Senegal de Sadio Mané, que pues no ha podido jugar el Mundial por lesión, sin embargo su equipo es mucho más experimentado, viene de ser campeón de África, el equipo ecuatoriano pecó quizás de juventud, inexperiencia, dos acciones en defensa que le costaron su clasificación, logró emparejar el partido, pero lo cierto es que los ecuatorianos se convierten en el primer equipo de la Conmebol que se queda por fuera. Y al paso que vamos, Uruguay también se va a quedar por fuera. El otro equipo que se metió en este grupo fue Holanda, que deja el siguiente dato histórico, Nacho. Por primera vez, un local, un anfitrión, es último en una fase de grupos. Por primera vez. Camino a ser último de todo el Mundial. Camino a ser último de todo el Mundial porque no le ganó a nadie. Sí. No le ganó a nadie. Eso es el grupo A. Se clasifican, para que ustedes tengan las pollas al día, se clasifica Holanda primero y segundo se clasifica la selección de Senegal. En el grupo B, ganó por la mínima Estados Unidos. ¿Quién? ¿Holanda y Senegal? Holanda. ¿Y quiénes salen ahí? Países Bajos. Ya no se le puede decir Holanda. No, pero bueno, ¿pero quiénes salen de ese grupo? De ese Ecuador. Grupo sale Ecuador y Qatar. Y Qatar, ok. Los que inauguraron el Mundial, Nacho. Muy bien. Los que inauguraron el Mundial se van. En el grupo B estaba Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. Ganó Inglaterra 3-0, sobrado, segundo equipo goleado de Inglaterra en el Mundial. Se clasifica, va por muy buen camino. Estados Unidos empató con Gales y con Inglaterra. Y le ganó Irán por la mínima, partido difícil, complejo, de mucho choque cultural, mucha tensión por otros elementos. Ganó Estados Unidos por la mínima y se mete a la siguiente ronda como segundo. Entonces, Estados Unidos e Inglaterra se fueron para el segundo. Muy bien, sí. Señor. ¿Quién más? Estos son, ¿no? Hasta el momento. Mañana ¿quiénes quedaron eliminados? ¿Mañana quiénes se definen? Mañana se define en grupo C y se define grupo D. ¿Quién es C? En el grupo C, mucha atención, Argentina, Nacho, porque es aquí está Argentina. Argentina y esperamos que no se nos dé lo que pasó justamente con el equipo ecuatoriano. ¿Argentina con quién juega mañana? Voy con el grupo C. Argentina a las 2 de la tarde juega contra Polonia. Argentina no está clasificado. Partido tiene que ganar la Polonia tampoco. Sí, Polonia tampoco. Es un equipo muy fuerte. Fuerte, de mucha talla. Ah, bueno. Tiene mucho jugador altísimo. Ese partido es de esos para y ver. Para el juego aéreo y lo que viene jugando el Cuti Romero y lo que viene jugando muy Argentina bien. En la parte entonces, de Argentina o gana y si empata, ¿qué le pasa? Si empata se puede ir. Puede quedar eliminado. ¿Y cuál es el otro grupo? ¿Y otros ahí? Los otros dos que juegan, ¿qué le puede pasar? Si empata, si llega a empatar Argentina con Polonia y gana Arabia Saudita, chao. Se va Argentina. Llórelo, se va Argentina. Arabia Saudita juega contra México. Uh-huh. México está dependiendo de que Polonia le gane a Argentina y ellos ganarle a Arabia Saudita por más de 3 goles para meterse en la siguiente ronda. Pero aquí, parcialmente, todos están vivos. Eso está cuadrado. Sí, pero tiene que hacer lo que siga. No, pero ¿sabe una cosa, Nacho? Porque usted sabe que esos son los que son los taquilleros. No, Nacho, hacerlo, no, pero tradicionalmente, y lo contaban en estos días, sí. De los equipos grandes, generalmente uno se queda en primera ronda. En el 2014, adivine cuál fue el grande que se quedó en primera ronda. España, que venía campeón de ser campeón. Okay. Bueno, siga. ¿Y cuál es el otro grupo? El otro grupo que juega mañana, el de tempranito, para que no madruguemos tanto como a las 5, pero sí a las 10 de la mañana nos sentemos a ver el partido entre Túnez y Francia. Francia ya clasificado, sin matarse mucho la cabeza, sufriendo más por sus ausencias que por cualquier otra cosa. Y Australia frente a Dinamarca. Aquí la llave está parcialmente abierta. Se busca un ganador entre Australia y Dinamarca. El que gane directamente estos dos estaría metiendo la siguiente ronda del Mundial. Bueno, buen fútbol para el muy resto de la semana hasta el domingo. Coordinadora apoya a los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Cosas que uno tiene que padecer y es que dicen que realmente esta crisis del SOAT se volvió una cosa loquísima. De hecho, me contaba una persona que maneja este tema muy a fondo, que como ya, pues, o sea, primero, la cantidad de robo que hay con eso, porque pues... Estafas en Internet, todas las que usted quiera. Lo segundo, este gobierno dice que lo rebaja, una rebaja considerable, sí. Que no se sabe dónde va a salir la plata, que le están perdonando, o sea, a los que más se accidentan, que es una cosa extrañísima, porque estos son los que más gastan, sí. Y a esos son los que le estamos perdonando. Y tercero, entonces, en vista de todo esto, las grandes aseguradoras dijeron, no, ya no podemos utilizar intermediarios. Usted tenía una representación de ellos, usted se podía, estaba autorizado para meterse en la plataforma de ellos, hacer bien hecha la gestión y les pedían el SOAT. Sí. Pues a Don Duber le pasó eso, empezó a averiguar por todas partes y Don Duber no pudo conseguir SOAT. Sí, señor. Hoy llamamos a una de estas personas y me dice, pues este es el último que voy a hacer porque usted ha sido cliente mío, don Nacho, sí. Entonces es el último que hago, pero no me riegue el cuento porque ya nosotros lo estamos haciendo es por cortesía, Nacho, porque ya ni siquiera nos dan comisión por es esto. Es que el tema es ese, ni siquiera es que no, sino que lo están haciendo
sin ganar nada. Y como no ganan nada, entonces prefieren no venderlo. Claro, sí, claro. Y vaya, entonces métase a las páginas de estos señores. Y el trámite está largo. Usted se demora para salirle casi una hora. Y vaya, métase a las páginas de estos señores, de cualquiera de las empresas de seguros. No hay modo. ¿Sí o no? No, no, la página mantiene caída. Llamé, insistí por WhatsApp. Me alegra que usted tenga su... SOAT. Sí, señor. Que esté... gracias, pero Nacho, la gran pregunta, Nacho, el caos que se está viviendo es por la rebaja del 10% de hace un año, un poco más de un año. Yo no sé qué vamos a vivir con una rebaja del 50% como la que prometieron. No sé qué es lo que está pasando. Entonces, SOAT en crisis. Vaya a sacar la licencia de conducción el año entrante, va a ser imposible revalidarla. O sea, entramos en unas crisis, las cosas más extrañas del mundo. ¿Y no se enteraron de lo otro, de lo del pago de pensión obligatoria a partir del 1 de diciembre? Pensión obligatoria. Sí, o sea, que las personas que normalmente pagaban solamente su seguridad social, es decir, su salud, ahora para poder pagarlo obligatoriamente tienen que pagar también salud su pensión. ¿Pensión? Ah, no me diga. A partir del primer año. Ah, no, diciembre. Pero siempre, no, eso sí. No, Nacho, no podría separar salud de pensión. Ah, sí, no sí. Sabía yo. Ah, ahora obligatoriamente, a partir del 1 de diciembre, tiene que pagar su pensión. Y salud. Ah, vea usted. Y salud. Si usted no paga su pensión, salud no se la recibe. Ah, bueno. Bien, bien dura la cosa. Bueno. Don José Gil, dólar bajó hoy un poquitico, estaban esperando que bajara de los 4.800, no bajó de los 4.800, entonces la cosa sigue ahí como tranquila. A ver, yo veo que dice don José, bueno, óigame, Petro, sistema financiero, cambios, más cambios. El cambio, pero nos van a cambiar hasta apellido. Paso que vamos. Vea, Nacho, el presidente Petro hoy estuvo reunido en la asamblea de ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y allí eso es una, más que un gremio, es un ente como un centro de estudios económico. Les habló de los cambios que se viven en el país y de lo que se va a lograr gracias a la reforma tributaria, la disminución del déficit de combustibles, que se va a ampliar la deuda de corto plazo, se va a llevar a deuda de largo plazo para, en alguna medida, sanear las finanzas públicas. Y también les dijo cuáles son las mejoras, como usted lo dice, que vamos a tener en ese aspecto. Si quiere, veamos lo que dice el presidente Petro. No solamente el sistema financiero, el Estado también, que tiene que ver ya con lo que estoy hablando. Si las políticas del Estado aumentan la rentabilidad en la producción de alimentos, para esto hemos subsidiado fertilizantes, que ya entró en vigencia el programa, se está haciendo, para esto hay que mejorar las compras estatales de cosecha, para esto hay que hacer reforma agraria en el sentido de transferir tierras fértiles hoy improductivas hacia manos productivas. En conjunto, si logramos aumentar el crédito al sector agrario que hoy está en recesión por la crisis climática en Colombia, podría crecer y, por tanto, generar empleo. Bueno, pues ahí lo tienen y, José, diga usted. Nacho, en resumidas cuentas, ¿qué le está pidiendo él al sistema financiero? Que dejen de financiar lo que tradicionalmente financian, como dice él, que es prácticamente el sistema financiero, financiando al sistema financiero y creando una burbuja, y empiece a financiar la agricultura, el turismo, el sector industrial y la construcción. Bueno. Ese sería el cambio que él les está proponiendo. Oiga, bien preocupante. Salomé nos tiene una nota muy compleja, porque están hablando los transportadores de servicio público de Uber de que el pasaje puede llegar a los 3.000, o sea, 1.000 pesos. Tenemos esa nota de Salomé, si son tan amables, por favor, a ver qué nos cuenta Salomé. El presidente de la Asociación de Transporte Público Colectivo del Valle de Aburrá, Juan Gonzalo Merino, manifestó la preocupación que tiene el gremio por los sobrecostos que tiene este sistema de transporte. La proyección y los estudios técnicos nos dan una tarifa técnica de 3.760 pesos. Entendemos que subir 1.200 pesos de tajo, imposible. Estamos escuchando que para el año entrante el IPC va a subir un 12, un 13%, que nos daría una tarifa entre 2.900 y 3.000 pesos. Estamos para sentarnos con las autoridades a negociar ese IPC porque los insumos para nosotros poder operar han subido en cantidades industriales. Cabe destacar que este gremio aún no se recupera de las pérdidas que tuvo durante la pandemia.
pues necesitamos darle equilibrio a nuestro sistema para poder operar con seguridad, confort y eficiencia, que es lo que necesitan las comunidades, y que lo más importante y lo más relevante es que la seguridad sea la que reine para que no se presenten accidentes por falta de mantenimiento y por falta de tener el dinero para hacerle el mantenimiento a los vehículos. El presidente de la asociación hace un llamado al Estado para evitar que los sobrecostos recaigan en los usuarios finales. Como dice María Andrea, un déjà vu. Congéleme la imagen de esa entrevista si es posible, o no sé si podrán ahí en el máster. Un pedacito donde se ven ahí dos imágenes. Los cubos. Los cubos. ¿Se puede? Ahí están, próximamente, bastante unidos, ese par de cubos. Por el José, ¿cómo dice? El sí. El sí, sí. El sí. Más adelante les estaremos contando cómo nace el nuevo sí en Antioquia. Bien interesante. Bueno, pues, démosle la oportunidad a doña Daniela Posada. Esta la vamos a hacer patrocinada por la Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Grandes expectativas en ventas para los comerciantes del centro de la ciudad en la temporada navideña. Los comerciantes han venido manejando una expectativa de venta, de acuerdo a estudios, a proyecciones que han hecho, de 1.5 billones de pesos entre el 15 de noviembre y el 15 de enero en una estrategia que se llama Medellín de domingo a domingo, que la idea es que todos los días tengamos acceso al mercado, tengamos mercado abierto para que todos los ciudadanos puedan venir a hacer sus compras navideñas. Se recomienda a los ciudadanos usar el transporte público para evitar congestiones y mejorar su experiencia de compras. El transporte público es y será siempre el mejor aliado, el mejor amigo. El centro tiene espacios también que les puede brindar ese tipo de parqueaderos, pero sin embargo, obviamente tendremos problemas de movilidad porque eso genera caos vehicular. Entonces, obviamente, vengan al centro, disfruten sin afán, sin tiempo, y aprovecho y los invito a que cuando pasen miren las fachadas. El centro es bonito, el centro tiene magia para que lo disfruten y lo convivan todo el tiempo. Bueno, y sigamos con cosas positivas, porque Duber hoy vino a modo positivo, vino a modo navideño. Don Duber, pues todo lo que tengo yo suyo aquí es cámaras de seguridad para Itagüí, mixer plan de Navidad, me he encendido en la estrella, más dicho, usted tiene como que de todo. No, ¿qué? Pero el de la estrella fue un incendio, Nacho. Un incendio, un encendido también. Pero bueno, Nacho, entonces arranquemos sí, sí, con el encendido de la fábrica. Sí, Nacho, mire, fue una emergencia que se presentó hoy en horas de la madrugada, que tuvo que ser atendida por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Sabaneta. Mira. La estrella, Caldas, incluso de la ciudad de Medellín, porque fue tan fuerte el fuego, pues que incluso tuvieron que pedir apoyo de estas unidades porque tenían problemas con el agua, con el abastecimiento y los hidrantes en esa zona de allí del municipio. Allí funcionaba una fábrica de textil, se desconocen todavía los motivos que habrían causado el incendio. Están investigando, nada raro, Nacho, que comiencen los incendios por cuenta de los globos, que por esta época... Ya, pues, de hecho, usted me tiene impresionado, es que prácticamente estamos a razón de un incendio semanal. Sí, señor. No, que no se ve así, o sea, una cosa extraña. Bueno, antes, ahora sigámonos con sus positivas. Hablemos de la temporada de Navidad, Nacho, porque ya se nos vino diciembre y la Policía Metropolitana hoy salió, pues, a los medios de comunicación a entregar ese reporte de lo que será ese plan Navidad de fin de año. 1.100 hombres de la Fuerza Pública serán los encargados de precisamente cuidar, vigilar la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá. Estarán en centros comerciales, los lugares donde son más visitados precisamente por el tema de los alumbrados, los sitios turísticos. Pero que sea el mismo subcomandante de la Policía Metropolitana de Medellín que nos entregue detalles de lo que van a hacer estos 1.100 hombres. Vamos a garantizar la seguridad tanto de residentes como visitantes que van a estar en diferentes lugares, en los centros comerciales, en los sitios donde se comercializan elementos, ropas, textiles. No queremos que en esta Navidad tengamos niños, niñas y adolescentes quemados. Continuaremos en un trabajo focalizado en diferentes lugares, en diferentes barrios, para hacer la incautación de acuerdo a lo establecido en este decreto que escribió el señor alcalde y con otras actividades de prevención que vamos a ejercer en los diferentes barrios.
Bueno, es que no me puse las gafas, Nacho, y decía incendio y no era encendido. Muy bien, Duel, siga. Y la última, por la que me preguntó, las 51 cámaras que entregó el área metropolitana, precisamente el sur del Valle de Aburrá, en este caso el municipio de Itagüí, 5.000 millones de pesos con el que se les está apostando precisamente la seguridad de esta localidad del sur del Valle de Aburrá, donde pues están repartidas por todo el municipio en un centro de monitoreo pues que está precisamente instalado en esta localidad para vigilar toda la seguridad del municipio. Nacho, escuchemos al alcalde rápidamente. Estas cámaras se unen a diferentes cámaras que tenemos en la ciudad con la tecnología LPR para identificar placas, entrada y salida en todo el sector de la ciudad. Y estas 51 cámaras adicionales tienen unos parlantes que nos permitirán alertar a la comunidad o darle información en los diferentes sectores de la ciudad. Se une a 140 kilómetros de fibra óptica. Aquí estamos en una central de monitoreo articulada, más amplia, donde tenemos a la Policía Nacional, la Secretaría de Movilidad, tenemos una línea de atención a la comunidad para mejorar los tiempos de atención a toda nuestra comunidad. Pues varias cosas importantes que suceden, un accidente en Bogotá bastante complejo, un cantante bastante, que es un monstruo, este señor Juan Luis Guerra es lo máximo, también como que le fue mal, un pobre carro que su conductor no le puso freno de emergencia o no lo dejó no engranado. Y pasaron, todas son suyas más su denuncia. Más mi denuncia. Voy a empezar con la denuncia porque es cortica y es de Medellín. Sí. Es muy rápida, pero la situación de seguridad, Nacho, está bastante preocupante. Y le hablo por casos conocidos. En el parque de Belén, puntualmente, una camioneta tipo Hilux le fueron hurtados los retrovisores. Hasta ahí, digamos que es una denuncia común y corriente. Lo que tiene de paradójico esta denuncia es que fueron hurtados en día miércoles de esta semana. Y hoy, ayer hoy lunes... Hoy es martes. Ayer, el miércoles de la semana de la semana pasada. En la noche de lunes a martes, los que recién habían comprado fueron nuevamente hurtados. Sí. Y cuando hablamos de la situación, nos comentan que en la Oriental, incluso durante las detenciones de los semáforos, están hurtando los retrovisores de los vehículos. Pero desde hace rato, ¿quién dice? En la Oriental, por ahí dicen que un rayo usted no le cae dos veces. De la playa. Pero acá sí. Un rayo usted no le cae dos veces. No, si usted tiene algún conocido muy cercano que se ganó la lotería, es muy poco probable. Es muy poco probable que a usted le caiga cerquita. Deje comprarla. Ah, deje comprarla. Que José se ganó esa loto de Miami de 300 millones de dólares. No, ya es que está cerquita, que eso no nos vuelve a caer. Tremendo esto, pero que a uno le roben dos veces seguidas. Ay, ay, ay. Y en menos de 5 días. Venga, rápidamente, bueno, Bogotá, cuéntame. Muy rápido. El primero trágico y fatal accidente que se presentó en uno de los peajes al sur de Bogotá le costó la vida a 3 personas, otras 2 más resultaron heridas a consecuencia de las graves heridas que habían tenido en este incidente. Al parecer, imprudencia. Todavía se está intentando esclarecer cuáles fueron las causas. Hay 2 versiones. Una de ellas habla que un vehículo particular hizo un giro prohibido, lo que hizo que un tractocamión que venía en alta velocidad colisionara con otro camión, impactaran el vehículo, lo arrollaran y le costaran la vida a sus 3 pasajeros. Otra versión habla de que simplemente el vehículo particular se encontraba detenido, varado, porque presentaba fallas mecánicas. Vámonos ahora con el carro que se fue al abismo y es una camioneta, una pareja que se encontraba de vacaciones en el cañón del Chicamocha. Porque se detiene un momento. Van a la derecha caminando, se da cuenta y ahí ese hombre se devuelve. No. Intentan detener el vehículo demasiado tarde. Se le fue, esperemos que no se le haya dañado. Exacto. Mucho, que la grúa se lo haya recuperado. No, Nacho, creo, Nacho. 50 metros, Nacho. Son más de 100 metros los que alcanzaron a recuperar. Ya era un campero. Pero mire que me impresiona mucho que la señora intenta, abre la puerta e intenta como subirse, claro. Que uno de la reacción como de intentar detenerlo, casi que se va ahí también. Ajá. Lástima, lamento mucho lo que les ocurrió. Tristemente fue atracado el equipo de Juan Luis Guerra, quienes se encontraban en la ciudad de Bogotá. Sí, señor. Ellos estaban a punto de viajar a Chile para continuar con su gira cuando les fue arrebatada uno de los bolsos en los que llevaban los equipos y el itinerario de todo lo que tienen que hacer. Es un cantante, sí, pero de lo mejor, mejor. Bueno, vamos a ver, me quedan 2 noticias rápidas. ¿En qué va el presupuesto? Nacho, mira, el presupuesto... De la ciudad de Medellín, a mí como todavía qué distrito, y me suena tan raro cuando decimos el distrito de Medellín, no, la ciudad de Medellín, ¿qué va el presupuesto del distrito bien. De Medellín? Sí, no, pero también está bien, Nacho, decirle la ciudad de Medellín. El 10 de octubre era la fecha límite para que se radicara este proyecto de acuerdo con el cual Daniel Quintero Calle, alcalde de la ciudad, quiere que se apruebe un presupuesto cercano a los 7.5 billones de pesos. Recordemos, hagamos un poquito aquí, Nacho, rápido, historia, recordemos que como se radicó el 10 de octubre y de manera virtual,
pues muchos concejales dijeron, esto no es legal, no lo podemos debatir. Sin embargo, se tramitó una tutela, un juez dijo, pues aquí no se están vulnerando ningunos derechos, se debe debatir este proyecto. Y la Comisión Primera y Comisión Segunda del Consejo de la Ciudad de Medellín, que está conformado por, permítame, yo reviso acá porque se me va el número de concejales, 3, 6, 9, 12 concejales, pues son los que deberán debatir si realmente aprueban o no este proyecto. Pero, ¿qué es lo inusual acá? Ayer se reunieron, no hubo quórum, no se pudo votar este proyecto de acuerdo. Hoy nuevamente citó al presidente Lucas Cañas, el presidente de la corporación, para que se debatiera el proyecto, y en un cuartico, que él decía a Duer, en un cuartico de 3x3, Nacho, estaban reunidos alrededor de 12 concejales, más la ciudadanía, en un espacio bastante pequeño para debatir un presupuesto bastante grande. ¿Cuál es la dificultad? Lo que pasa es que los concejales del Centro Democrático no quieren votarlo porque dicen que caerían en un prevaricato, dado que ellos no están de acuerdo que se haya erradicado de forma virtual y que dicen que va en contra de la ley. No obstante, los otros concejales, por ejemplo, la coordinadora ponente Lina García Gañán, manifiesta que sí se debe debatir y que ella debe cumplir con la ley y con lo que le han mandado. Nacho, la situación es que hasta el 30 de noviembre se tiene plazo también, eso es otra fecha importante, Nacho, se tiene plazo para que se pueda aprobar el presupuesto. Si no se logra para mañana, pues se daría una prórroga para continuar debatiéndose, y si no se vota, pues el alcalde de Medellín lo haría a través de un decreto. Esto es lo que se llama una dictadura fiscal. Y él entonces puede firmar por decreto que se aprueba los 7.3 billones. Se fue de por decreto. No hay nada más que decir. Escuchamos rápidamente qué es lo que dice el presidente, quien defiende que sí se debe debatir por el bien de la ciudad. No le vamos a permitir juego a la trampa y al engaño a Medellín, que nuestro deber constitucional y legal es debatir el proyecto de acuerdo de presupuesto, porque hay temas bastante importantes que se necesitan priorizar para que llegue la inversión pública a los territorios. Bueno, para cerrar este primer bloque, antes de hablarles de problemas que hay en el municipio de Río Negro, claro, vamos a ver quién nos van a contar enseguida. Y otro tema que tenemos después es uno bien complejo. Alguien llegó, se fue, montó un dramatizado donde supuestamente engañaban a un gringo y le cobraban $100 por una bandeja paisa. 500,000 pesos por una bandeja paisa. Pues resulta que sin permiso, de mentiras, o sea, todo fue una película. Y esto se regó. Hoy por las redes sociales tenemos a la persona para que ustedes no crean tanto en estos fake news. ¿Qué cosa? Fake news no, noticias mentirosas. Don José, ¿cuáles son las variables optimistas? Nacho, en medio del evento en el que estaba Petro con las personas de ANIF, él les mencionó unas variables que le permiten a la economía, le permitirían ser optimistas frente al futuro económico del país, Nacho. Crea. Crecimiento industrial del país, que se coaliga con el hecho de que hay compra de maquinaria y equipo como nunca antes, y el crecimiento del comercio exterior en productos no tradicionales, es decir, petróleo, carbón, de Colombia. Si miramos estas tres variables, compra de equipos y maquinaria, crecimiento del PIB industrial y crecimiento del comercio exterior no tradicional del país, casi en un 25%, creo que tenemos las bases que nos podrían llevar a afirmar con acierto que apostarle a la producción en Colombia es la mejor. Por lo que veo, María Andrea Botero está bastante dateada del Oriente. Está afectada. Vamos a hablar porque es que ya hace algún tiempo vemos un dilema con City Río en el municipio de Río Negro. Hemos traído e invitado a nuestra mesa a John Freddy Alzate, vocero de protestas en Río Negro, y a don Carlos Osorno también. Ustedes vienen a hablarnos de esto. Y tenemos conectado en nuestra línea al secretario de Movilidad del municipio de Río Negro, a Duvernay Pérez. Primero, démosle el paso a usted, porque creo que usted lo entendió. Contexto. Y lo comprendió para que nos contextualice. Bueno, Nacho, un contexto para toda la audiencia, pero ellos ya nos hablarán de fondo del asunto y también el secretario de Gobierno del municipio de Río Negro. Recordemos que hace unos
7 años, cuando estaba el exalcalde Andrés Julián Rendón en el municipio de Río Negro, pues estableció un nuevo plan de movilidad que en ese momento se llamaba Sonrío. Pero llega, no se alcanzó a ejecutar, pero sí lo dejó plasmado, pasó por consejo, en debate en el Consejo del Municipio de Río Negro, también hubo bastante desazón porque incluso involucraba a los municipios aledaños. Entonces no era Sitirío, como yo dije, sino Sonrío. Ahorita se llama Sitirío. Ah, ok. Está bien. Comenzó llamándose Sonrío, pero también involucraba a los municipios aledaños, Marinilla, El Carmen, Santuario, el municipio de La Ceja. No se alcanzó a consolidar, pero ya luego viene entonces el gobierno del alcalde Rodrigo Alzate y él pues quiere poner en funcionamiento este plan, le cambia el nombre, ya no se va a llamar Sonrío, sino que se llama City Río. Y entre muchos elementos lo que hace este plan es que cambia las rutas por las que van a transitar pues las busetas urbanas del municipio de Río Negro, donde descargan a los pasajeros, dónde ellos se van a subir, cuáles son las rutas que tienen que ser, incluso las veredales, porque pues Río Negro, hemos también reportado eso acá, Nacho, que ha avanzado bastante en el tema de vías, y pues hace, creo que desde unos 4 días ya llevan en este momento el municipio de Río Negro, en 5 días me está diciendo acá, llevan 5 días en este momento en paro los transportadores del municipio de Río Negro, lo que por supuesto ha generado también una afectación enorme a las personas que se deben transportar, no solamente que viven en Río Negro, sino que van a trabajar a Río Negro y necesitan ese transporte. Pero pues, Nacho, lo dejo usted entonces con la palabra para que sea el contexto general. Ustedes son los voceros, cuéntenos en qué están y qué está ocurriendo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes y agradecer que nos permiten venir a dar una versión en un medio tan amplio, porque es difícil desde Río Negro poder comunicar lo que está pasando. Lamentablemente, después del paro del año pasado en diciembre, pues resulta que los pactos para levantar ese paro se incumplen. Y no solamente se incumplieron, sino que el alcalde Rodrigo Hernández empieza a reunirse con agentes distintos a los agentes del paro, es decir, las empresas de transporte que no fueron al paro. Las empresas no participaron, entonces no tendrían por qué estar negociando con las empresas, que eran unos agentes diferentes. Y ya, sin tener tarifas, sin tener rutas definidas, sin tener un montón de factores técnicos, operativos y jurídicos definidos, el alcalde quiere hacer presión con el tema de la fiducia. La fiducia ya es meterle la mano al bolsillo al transportador, porque ya es comprometer que la plata la recoge es el alcalde. A través de la empresa Somos, una empresa nueva que no tiene experiencia en transporte, que su gerente es un economista que no sabe nada del tema, que llegó hace poquito, y que entonces pretenden que el destino de estas personas que llevan más de 60 años trabajando quede en manos de estas personas inexpertas. Ahí fue donde se alborotó el tema, porque ya la gente dijo, no podemos permitir que, si esto no tiene garantías, no tiene nada, hoy los transportadores no saben qué se van a ganar, no saben si van a permanecer en el servicio. Entonces, esto generó ya una alerta, pero todo ya se detonó cuando el alcalde le hace presión a las empresas, que ya llevan 2 multas, entre otras cosas, y les dice que si los afiliados, o sea, quienes tienen los carros en las empresas, porque las empresas no son dueñas de carros, si estos afiliados no llevan los carros a instalar los equipos para el recaudo, que los declaren ya por fuera del servicio, que los saquen con una desvinculación administrativa. A ver, para entenderlo, entonces la exigencia es poner un aparatico en unos buses. Correcto. Para hacer un recaudo. Correcto. O sea, eso se hace mediante electrónico, tarjeta, una tarjetica, ¿sí o no? Una tarjeta inteligente. Como si me fuera pues a montar en el metro de Medellín. Eso es lo que usted, y entonces en ese momento se lo están exigiendo. Pero no al transporte propio, digamos, de la administración, sino a todos los transportistas. A todas las empresas. Estamos hablando de cuántos buses. Río Negro tiene 253 carros. 200. Y esos 253, ¿cuántos tienen este sistema? A partir de estas presiones que han llegado con las multas a las empresas, pues han ido instalando poco a poco. Hoy hay muchos que tienen instalado, no todos, pero con equipo o sin equipo, hoy están en paro. ¿Quién hace el recaudo? El recaudo lo hace una empresa, una fiduciaria, que luego se lo entrega a Somos, que es una descentralizada de la administración, y ya de ahí hacen lo que es la dispersión hacia los transportadores. Ah, o sea, son 3 pasos ahí. Sí. Que inclusive encarecen la tarifa, porque esos 3 pasos no son gratis. Ellos de gratis. Entonces, obvio, cada uno tendrá su software, tendrá todo eso y tendrá que hacerlo análisis. Entonces, el primero, la fiducia, el lo pasa al otro. O sea,
María Andrea. Sí, le iba a preguntar al señor John Freddy Alzate y es precisamente cuál es esa renuencia a instalar entonces este aparato electrónico en las busetas, porque pues, a ver, sabemos que obviamente para allá baja todo el tema de la tecnología y el transporte. ¿Cuál es la renuencia para instalarlo? Pero más allá de instalarlo, ¿qué es lo que les está, digamos, incomodando al gremio de transportadores? La renuencia que la que nosotros no estábamos de acuerdo es que el carro que no tenga los equipos tecnológicos para el recaudo, carro que tenga el sistema, carro que le empiezan a recaudar. Sí. La amenaza del alcalde, que esa amenaza la hizo el 31 de octubre, el que no tenga los equipos tecnológicos los van a desvincular los carros. ¿Antes de qué fecha? Estaba para octubre 23. Para octubre 23. Como ningún carro quiso ir a colocar los equipos tecnológicos, entonces era el 31 de octubre, sacó un comunicado donde dice que el carro que no tenga los equipos tecnológicos para transmitirle toda la información a ellos, nos van a desvincular. ¿Pero por qué no lo quisieron instalar antes de ese 23? Porque no queremos el recaudo, porque no queremos que nos recojan la plata y mucho menos... ¿Pero por qué no quieren que le recojan la plata? Porque ellos no están claros ni han sido claros con nosotros sobre cómo hacer la extracción del dinero. No hay garantías. No hay garantías para... Es como que les digan a ustedes, venga, firmemos un contrato... Y otro reciba mi plata. Pero no sabemos qué nos vamos a ganar. Y la pregunta es por qué muchos otros, como ustedes lo mencionan, ya sí tienen los equipos. Porque hay muchos otros que sí creen o... No, hay unos que creen en el sistema, pero están creyendo engañados. ¿Y esos equipos... tienen un costo, los financian? Eso iba yo. Entonces, dos preguntas puntuales. ¿Quién tiene que pagar la instalación del equipo? Esos equipos, en una reunión que se hizo, ellos van a asumir con el costo de la instalación de los equipos. Ellos lo asumen. Porque nosotros no quisimos recibir ese costo, porque ya habíamos pasado por un costo que es lo de las barras de conteo. Y una pregunta importante, José, ¿qué tan bancarizados están allá? ¿Qué tanta disponibilidad tiene la gente para tener la tarjetica, ir a hacer la recarga? Y entonces, o sea, viene Pero Nacho, eso termina siendo como algo similar a lo que se ve en el sistema integrado al metro de Medellín, que son carros... Pero usted está hablando de Medellín, usted está hablando de una región donde hay mucho campesino, donde hay muchas... Pero, o sea, no podemos... O sea, son poblaciones diferentes. Son poblaciones diferentes. Y aquí sería bueno hablar de una palabra que es clave en todo esto y es la socialización. Porque es que usted socializa... un proyecto que ya está debidamente estructurado, porque tú no puedes salir a socializar algo que todavía no está creado. Y si hoy, después de 7 años, pues sabemos que City Río no tiene nada, por eso empezó con el sistema tradicional como existía, entonces dice uno, ¿qué fue lo que socializaron? Si no está todavía estructurado. A hoy no hay tarifas, a hoy no hay rutas, a hoy no hay nada. ¿Dónde cargarían esa tarjeta o lo que permítame, tiene que pasar? Vamos a escuchar entonces, ¿les parece? Sí, secretario de Movilidad de Río Negro, Duvernay Pérez, ¿cómo me le va? Buenas tardes para todos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, hombre, ¿qué ha hecho? Bien, gracias a Dios, por acá aguantando un poquito de frío, pero muy bien. Bueno. Secretario, pues estamos hablando de este tema, ya estamos en estas protestas que se están ahí realizando desde hace 2 días, si no estoy mal. Cinco días. Ah, bueno, cinco días. Ya le bajé yo. ¿Qué tienen ustedes que decir desde la administración? Nos dicen nuestros invitados que ustedes les pusieron una fecha ya de corte. ¿Qué es lo que se pretende hacer con todo este cambio, digamos, en el recaudo de la tarifa para los usuarios del sistema público? Bueno, lo primero que hay que decir es que el señor Carlos decía que nosotros no habíamos cumplido con unos acuerdos que se llegaron en el paro anterior. Hay que recordar que se hicieron 9 compromisos, de los cuales se cumplieron a cabalidad por parte de la administración municipal. Habla de rutas. Dentro de esos compromisos nos dijeron, vea, no cambiemos las rutas, que las rutas sigan siendo las tradicionales, que los vehículos que iban a esas rutas sean los mismos, lo hemos cumplido. Entonces, hoy no vemos por qué un paro cuando esos compromisos 9, repito, que se hicieron, se cumplieron. Entonces, hoy lo que pretende la administración municipal es que el transporte siga avanzando. Hoy, desde los diferentes programas de desarrollo, incluso en el programa de gobierno del presidente anterior de este, invitan a que el transporte sea un transporte inteligente, que la gente pueda pagar por medio electrónico. No podemos seguir pensando de un transporte de hace 50 años. Tenemos que ir avanzando en este tema.
En cuanto a la fiducia, es bueno recordar y hacer la claridad que Somos no hace ningún recaudo. Cuando el usuario paga con su medio electrónico, ese dinero va a una fiducia, y la fiducia es el que hace la dispersión de los dineros de acuerdo a los pasajeros que mueve cada uno de los vehículos. Entonces Somos no hace ningún recaudo, ni Somos es un tercero que va a recoger el dinero y se lo va a entregar a los conductores. Simplemente hay una fiducia donde los gerentes de las empresas son fideicomitentes y que ahí se tomaron unas decisiones, pero no podemos desinformar diciendo que Somos va a ser el recaudador. Entonces estamos jugando a implementar un eficiente, un servicio donde aún los propietarios tengan el manejo y el control de sus negocios. Es que hoy en Río Negro el negocio lo maneja el conductor. El conductor es el que dice cuánto le tiene que liquidar al propietario. Con este sistema inteligente, lo que se pretende es que cada propietario pueda tener la trazabilidad de cuántos usuarios se subieron a su vehículo, de qué manera se subieron, si sirvieron de ruta. Esos elementos nos dan para que nosotros desde la administración municipal podamos tomar decisiones y que los dueños de los vehículos realmente recauden lo que efectivamente hicieron durante el día. Eso es lo que pretendemos desde la administración municipal, y repito, los compromisos que se llegaron con el paro anterior los hemos cumplido a cabalidad. Pero secretario, ellos hablan de que no hay un porcentaje, que no tienen claro el porcentaje que les va a ser restituido tras la recolección. ¿Hay claridad en eso o no se les ha hablado de esa parte? Claro, es que hoy la tarifa sigue exactamente igual, exactamente igual. Nosotros hemos venido reuniéndonos con los gerentes, hemos venido reuniéndonos con propietarios que han venido a la reunión, con presidentes de ellos, donde hemos tratado el tema de la tarifa. Y el tema de la tarifa es que ellos puedan seguir recibiendo el mismo dinero que hoy reciben. Y es más, la administración municipal, como nunca antes se ha visto en Río Negro ni en ninguna administración, apropiando unos recursos importantes para fortalecer el sistema. Esto es, y ellos lo saben, que tradicionalmente los propietarios de los vehículos han asumido un beneficio a los estudiantes de Río Negro. Estudiante de Río Negro que se sube una microbuseta hoy le cobran 1,000 pesos. Esos 1,200 pesos que faltan lo ha asumido siempre el transportador. Pero dentro de esos compromisos que hicimos el año pasado fue presentar un proyecto de acuerdo municipal donde el alcalde dice, listo, entonces la administración municipal hoy va a asumir esos 1,200 pesos. Y haciendo cuenta no son menos de 3,000 millones de pesos que estaban dejando de recibir los transportadores, que ahora los van a recibir por este subsidio de la administración municipal, no solamente con los estudiantes, sino con las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores. También se llevó un proyecto de acuerdo al Consejo que fue aprobado para hacer una... donde se va a cobrar una contribución al uso del parqueadero público. Y ahí son 1,000 millones de pesos que se van a recoger anualmente, que van a ir directamente al transporte. Tiene un uso específico. Entonces, desde la administración municipal se han llevado todo lo posible para que hoy el transportador de Río Negro le vaya bien. Es que si nosotros hubiésemos querido, como administración municipal y como autoridad de transporte, sacar una licitación o hacer otro tipo de situaciones para que vinieran otros actores a prestar el servicio, lo hubiéramos podido hacer. Pero la idea es que acá siga lo tradicional, sigan las empresas que han construido su capital a pulso, que los propietarios puedan tener quizás más ingresos de los que han tenido durante todo este tiempo que han venido prestando el servicio. Pero secretario, ¿ultimátum o no ultimátum? Y si hay ultimátum, ¿a partir de cuánto? ¿Y qué porcentaje, cuánto se va a ganar el encargado de hacer el recaudo y montar la tecnología? Mire, hoy el que hace el recaudo es una fiducia. Es una fiducia que obviamente... ¿Se le fue el sonido, secretario? ¿Se apagó? Secretario, ¿se le fue el sonido? Seguramente sí. Desactivó el micrófono. El destino. Vamos a ver que, bueno, entonces, lo del ultimátum. A ver, ya está. Secretario, volvemos con usted. ¿Ultimátum o no ultimátum? ¿Y a partir de cuándo? Sí, lo escuchamos, secretario. ¿Hubo ultimátum o no ultimátum para ya hacer este cambio de tecnología? Acá no ha habido ultimátum. Es más, de 6 empresas que debían de firmar la fiducia, firmaron 4.
y esas cuatro empresas nos sentaron y nos dijeron, venga, porque la idea era esperar el 23 de octubre, nos dijeron, le dijeron al señor alcalde, alcalde, ¿por qué no aplazamos el inicio, aplazamos el inicio del recaudo electrónico y hacemos unas pruebas? Hombre, estamos dispuestos al diálogo, listo, así lo hacemos. Obviamente, por constitución y por las normas del transporte, la ley 336, la ley 105 del 93 y el decreto ya 79 del 2015, dice que la autoridad de transporte en el municipio es el alcalde o el quien delegue, y que si bien es un servicio público prestado a través de particulares, la planeación, el control, la regulación y la vigilancia todavía le corresponde al Estado. Entonces, hombre, nosotros estamos proponiendo para que... Pregunta, no, y le entiendo su respuesta. Lo que pasa es que como el tiempo vuela aquí, nos cogió la noche y ya nos está cogiendo la noche. Pregunta, ¿y cuánto se va a ganar la fiducia por esto? Porque entonces la fiducia. Sí, esto es como las empresas prestadoras de salud. Entonces se vuelve ganar algo. El mismo modelo de empresas de salud. Entonces, ¿quién asume esto? Mire, la fiducia cobra un salario mínimo mensual. Es que no estamos hablando de altos porcentajes de dinero. Lo hemos hablado con los transportadores, con los gerentes, y saldrá de los dineros de la contribución por parqueaderos. Entonces, no veo ningún motivo y la desinformación. ¿Cómo así que la fiducia cobra un salario mínimo? La fiducia cobra un millón de pesos, pero un millón de pesos por carro, por empresa, ¿cómo es eso? Nosotros hemos dicho, por empresa. Pesos por y esos año. Dineros salen de... Y esos dineros salen de la contribución a los parqueaderos. Hoy al transportador le va a quedar lo mismo que sigue recibiendo hoy día. Secretario, permítame un momento. Bueno, entonces ustedes ya tienen aquí la contraparte. Sí, claro. Dejando la salvedad, no se les va a afectar el ingreso. Se va según lo que dice el secretario. Sí, veo dos cosas. O sea, no se les afecta el ingreso. Segundo, lo que dice, pues muchas veces uno ve que muchos que tienen su transporte pues meten al pasajero por detrás y pagan. ¿Cómo? Y hay un ingreso no cuantificado irregular. Irregular para el propietario. Esto permitiría de pronto tener unas arcas más controladas. Eso no les es bueno. Dejo la palabra a ustedes. Lo que yo voy entendiendo de las dos partes, sacando lo positivo de un lado y entendiendo lo de ustedes. Es muy interesante escuchar el discurso de la administración porque parece que es una fotocopia que han repartido a todos los funcionarios. Es exactamente el mismo en todas partes. Yo voy a empezar por el decreto 307, cuando el funcionario dice, es que no les hemos cambiado nada. Esas verdades a medias son peligrosas, porque cuando usted lee el decreto 307, el decreto dice muy claro, eso es de manera transitoria, porque es la fase 1. Sí. Lo que omiten decir es cuál es la fase 2. ¿Y cuándo empieza? La fase 2 es cambiar todo. Entonces, es muy distinta esta respuesta que les doy a la que les acaban de dar, porque a ustedes les hacen creer que todo va a estar igual. Eso es transitorio, en algún momento va a cambiar. Es difícil, es por eso que estamos en paro, porque siempre nos encontramos con estas diferencias entre lo que está en los decretos y lo que realmente se pregona. Los pactos no se cumplieron por una razón muy sencilla. Porque todos los pactos estaban basados en la mesa de reestructuración, que era el espacio donde íbamos a resolver todas las inquietudes y a reconstruir el sistema. ¿Cómo se van a poder cumplir los pactos si la mesa la terminaron? Esa es la pregunta que yo pienso que nos deberían aclarar. ¿Cómo? Hay un tema de que... Pero venga, preguntémosle al secretario. Secretario, ¿por qué pasó con esta mesa? Bueno, vea, es importante establecer que después del paro del año pasado se creó una mesa. 14 secciones, 4 y 5 horas cada semana, y no se llegaba a ningún fin. Todo era un problema. Sin embargo, nosotros seguimos sentándonos con los dueños de los vehículos, representantes de los vehículos, gerentes de los vehículos, y hemos avanzado. Y hemos avanzado en esos compromisos, que repito, los podemos revisar uno a uno en el acta que está firmado y podemos verificar a hoy en día que han sido cumplidos. Nosotros nos seguimos sentando con los actores y lo seguiremos haciendo para sacar este proyecto adelante y para beneficio no solamente de los transportadores, sino de la comunidad. Secretario, una pregunta. Usted hizo referencia a la fase 1 y que es la fase 2. En que esta fase 1 es poner la maquinita en todos los buses. Sí. ¿Y cuál es la fase 2 de la que están hablando aquí las personas que están haciendo la denuncia?
La fase 1 era iniciar con las rutas tradicionales como hoy la tenemos, que así va a seguir el sistema. Las únicas modificaciones que hemos hecho en rutas es en San Antonio de Pereira, que nos dijeron los transportadores, venga, organicémosla, la organizamos, les está yendo bien. Organicemos una línea que no había de un sector del municipio a la salida del Carmen, que tiene un crecimiento urbanístico importante. Creamos la ruta C, que es la de Villa Camila, y organizamos por venir. Así va a quedar el sistema, con esas rutas. No va a haber modificaciones. Ese otro paso que vamos a llegar es el recaudo electrónico. En todas las ciudades de Colombia están propendiendo para el recaudo electrónico. Hoy lo tenemos en Barranquilla, está en Medellín, está en Bogotá. Y nosotros como ciudadanos nos podemos quedar atrás y tenemos que ir a la vanguardia de una sociedad que cada vez es más globalizada y una sociedad que cada vez utiliza más medios electrónicos y digitales para la prestación de los servicios. Concretamente, ¿ustedes qué pretenden con esta propuesta? ¿Que se desmonte completamente el pago electrónico? ¿Qué es lo que ustedes pretenden y hasta cuándo se van a ir ustedes con esto? ¿Y en qué pueden ceder también para encontrar un punto de acuerdo? ¿O qué proponen? No, la propuesta es muy sencilla. El alcalde, y lo acaban de escuchar ustedes, del funcionario, lo que quiere es modernizar el sistema de transporte y los que estamos hoy en paro no nos oponemos a eso. Lo que le pedimos al alcalde es que si su espíritu verdadero es el de modernizar el sistema, que permita que sean los transportadores que ya están legalmente constituidos y con toda la experiencia, que sean los que lo hagan. Porque tienen que entrar dos intermediarios como Nebula y como Somos, que omite dar la respuesta el funcionario cuando le preguntan cuánto se ganan. Ellos son los que más se van a ganar ahí, casi 200 y pico de pesos sola por pasaje. ¿Cuánto vale el pasaje en Río Negro? En este momento está en 2.300. ¿Y los transportadores cómo lo podrían hacer? Un poco más del 10. Más o menos. Y eso contando con que el sistema sí va a ser económicamente viable. Es que aquí es donde entran los enredos tecnológicos, técnicos y operativos. Río Negro mueve 40.000 pasajeros diarios antes de pandemia. Apenas están llegando a ese punto otra vez. Sitio y Río está para que funcione con 90.000. Es por eso que quieren meter a los de afuera de Río Negro. Hacerlos pasar por el sistema para que se hagan contar y que el sistema sea económicamente viable. El problema es, ni siquiera con los intermunicipales llegan a los 90.000. Por eso montaron la sobretasa a los parqueaderos. En los conductores, ¿cómo lo harían, Nacho, últimamente? ¿Cómo lo harían los conductores? Ustedes dicen, permitan que los conductores lo hagan, que ellos conocen toda la operación. Es que las empresas, cuando se abrió la licitación para escoger la tecnología, a ellas les avisaron con muy poquito tiempo. Y por alguna razón la otra empresa ya tenía todo listo. Cuando entraban a participar, o ya no tuvieron cómo entrar a la licitación. Pero ellos querían hacerlo, porque es que las empresas vienen transmitiendo y haciendo eso desde hace más de 14, 15 años. Es que las empresas ya tienen la tecnología, solo que con el nuevo sistema quieren que sea otra tecnología. Secretario, ¿ustedes están dispuestos a volverse a sentar a dialogar? Porque es que el municipio de Río Negro no se puede quedar sin transporte público. Vimos buses por ahí pitando, marchando, me han enviado muchas imágenes. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes, digamos, a volver a retomar y conciliar? Y más sobre todo que ya estamos a un año, un poco más de un año, de terminar esta administración. Es que desde la administración municipal siempre hemos estado abiertos a dialogar. Es más, lo que hoy es City Río es fruto del diálogo y la concertación. Porque si ustedes, que yo sé que en la administración anterior estuvieron y en el paro anterior también estuvieron pendientes del caso, revisan lo que fue antes el sistema y lo que hoy es el sistema, es una cosa que ha cambiado, que ha mutado. ¿Por qué? Por las solicitudes del gremio de transporte, por las solicitudes de los gerentes, y esos ajustes se han hecho de acuerdo a la concertación. Es que, si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos en un sistema que iba a ser troncoalimentado, pero los gerentes y las personas del transporte nos dijeron, venga, no nos toquen las veredas, que sigan yendo los mismos vehículos, que sigan las mismas rutas. Eso hemos hecho, ¿producto de qué? De la concertación, con transportador y con las empresas. Perfecto. Entonces nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, abiertos al diálogo en todo momento. Si están abiertos al diálogo, entonces ¿cuándo nos vamos a entrar a hablar? Yo les modero la conversación si quieren para que esto lo solucionemos, pero esto hay que ponerle coto, ¿qué? ¿Qué diálogo va a haber con un alcalde que ya nos tiene denunciados penalmente y todo por manifestarnos legalmente? Pero Nacho, yo hago una propuesta aquí que se abre un debate interesante donde la verdad queda en la mitad.
¿Por qué no hacemos un cara a cara donde podamos nosotros discutir lo que dice el funcionario sobre cada uno de los puntos que ellos dicen que lo cumplieron y nosotros tenemos como decir que no? Pero so pena que ustedes de pronto se comprometan a una cosa, por lo que le entendía al secretario, también hicieron esas mesas de trabajo y esto se fue alargando y se volvió en el por qué no y no el cómo sí. Porque hay veces nos enredamos en cano en el por qué no y no solucionamos el cómo sí. Sería interesante, pues yo le diría eso al secretario, porque es que es importante hacer esto. Nacho, de las 10 reuniones, porque fueron 10 técnicamente, nos pasamos 5 definiendo cómo manejar la mesa. Ah. Porque nosotros pedíamos que se transmitieran en directo y ellos no querían. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué el secretismo? Venga, hagamos esto público. ¿Ustedes hasta dónde quieren llegar ya para cerrar? Hasta que le den la oportunidad a los transportadores de que ellos se encarguen con las empresas. ¿Ustedes están haciendo marchas o están en paro? Marchas y paro. Marchas y paro. ¿Están trabajando a media caña, como dicen acá, o están parados del todo? No, estamos parados del todo. Están parados. Pero sin bloqueos, no hemos hecho bloqueos. No han hecho bloqueos, no. Están sobre la vía y los vehículos. Bueno, pues ahí tienen, esperemos, y viene una época bien compleja, y sobre todo ustedes en un municipio que es el segundo piso del Valle de la Borrada, o sea, el futuro de Río Negro es impresionante, o sea, lo que se viene allá es gigantesco. Secretario de Movilidad, don Duvernay Pérez, muchas gracias por habernos acompañado y espero que logren sentarse en ahora sí, digamos, no 5 sentadas para ver cómo nos vamos, qué es lo que vamos a hacer, sino 2 sentadas para que venga, vamos a negociar y hagámoslo entonces vía pública, pues, o sea, que quede el dominio público. Secretario, gracias por habernos acompañado. Listo, a ustedes muchas gracias también por la invitación a la pista. Muy bien. Yo quiero agregar una cosita, Nacho, que el alcalde lo ha dicho públicamente, él con el señor Carlos no negocia, que porque él no es nuestro representante de transporte, que porque él no es ni es comerciante ni es transportador. Pero nosotros los transportadores lo vemos a él como nuestro representante. Así como el alcalde tiene su grupo de abogados que les delega para hacer... ¿Como el representante? Nosotros ¿es abogado? Lo elegimos a él como representante. ¿Vive en Río nuestro. Negro? Sí. Es ciudadano. Y si los transportistas me eligieron de representante, eso es. Utiliza el medio y es de dos ciudadanos. Vamos a estar muy pendientes aquí en esta mesa, María Andrea, a usted que le gusta tanto el Oriente Antioqueño, vamos a estar muy pendientes del desenlace de esta... Vayan a comer frijolitos y sancocho allá al punto. Al punto. Hablando de frijoles, por ahí le metieron una película a un personaje de esa región donde el platico de frijoles y que $100 y resulta que todo era un montaje. Muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa y ya les vamos a contar la historia. La fortuna no está en Qatar, está en el extra de la Lotería de Medellín. Este año tiene un espectacular premio mayor, 20 mil millones. Y fabulosos premios al instante con el Raspe Ya. Compra tu billete y haz realidad tu sueño. Juega el domingo 4 de diciembre a las 9 p.m. Nacho, noticia de último momento, está de luto el fútbol colombiano. Desafortunadamente falleció el jugador Andrés Balanta, que actualmente militaba en el Atlético Tucumán del fútbol argentino. Él fue campeón en el año 2020 con el Deportivo Cali. Tuvo también paso por selecciones Colombia a nivel de inferiores. Y lo que nos comentan desde Argentina es que en el desarrollo de la práctica, justamente en horas de la mañana, tuvo un colapso. El jugador fue atendido rápidamente por los médicos, fue llevado a un centro médico cercano y en el desarrollo de su atención falleció. Lo que se conoce en los primeros reportes sería un infarto. El jugador apenas tenía 22 años. ¿No? Lamentable. Bueno, en redes esta mañana se volvió, pero viral, un video donde un gringo, supuestamente, que entre otras, no sé si tenemos apartes ahí, pues usted me lo dijo, es que la gente como no se da cuenta que esto es un montaje. Sí. Pues resulta que sí era un montaje con todas las de la ley. ¿Dónde se enreda la cosa? En que se fueron para un lugar donde damos fe y conocemos a su propietario, a quien tenemos en la línea. Juan Diego Córdoba, ¿cómo está usted? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Una feliz tarde y a todo tu grupo. Bueno, en la mesa. Juan Diego, cuéntenos qué fue lo que ocurrió allá en el lugar donde usted está. Nacho, mira, es algo que resulta bastante molesto en la medida de que se acercaron tres personas a
uno de los establecimientos de comida ubicados aquí en Crucero del Oeste, en Puntezuela, en Río Negro. Se acercaron a lo que es el Barril Express, un restaurante de comida típica. Le pidieron a su dueño que les vendiera dos platos típicos y que no se los llevara a la mesa, sino que ellos iban a estar en la mesa y que el tercero que andaba con ellos los iba a atender. De hecho, las cosas se dieron así. Al momento de don Jorge Suaza, propietario del negocio, entregarles eso, le pidieron igualmente que si él podía darles dos facturas, dos remisiones de las que se utilizan normalmente para efectos de entrega de mercancías, a lo cual él accedió, advirtiéndoles previamente que si iban a grabar, porque vio la intención, hombre, ellos tenían que hablarlo con la administración. No obstante, la amonestación hecha por Jorge, en ningún momento ellos pidieron ese consentimiento de parte nuestra y procedieron a hacer todo un drama, porque eso la verdad lo volvieron un drama, haciendo que uno de ellos comía en una mesa, era la persona de origen extranjero, y el otro era un local. Al terminar, el mesero se acerca, mesero que quiero aclarar, para nada trabaja con nosotros, ni está vinculado al Crucero del Oeste, ni a ninguno de ni siquiera del sector, porque por su tono se ve como es una persona de origen venezolano. Entonces se le acercan al mesero a decirle que desean, le llevan la bandeja paisa, le hace pues todo la mímica de ser el mesero, de atenderlo, y al final, cuando piden la cuenta, resulta que el ciudadano de origen americano le cobran $100 por el plato, y al ciudadano de origen colombiano, al parecer creo que es gente de Bogotá, le cobran la suma de $15,000. Esto lo hacen concluyendo al final de que en Colombia estamos maltratando al turista y todo, pero en momento alguno contaba con autorización y puede que haya sido una buena intención. Más lo que sí es muy grave, Nacho, es que este personaje acaba con la imagen de un negocio que ha trabajado con la mayor transparencia, seriedad y honestidad, donde es un vínculo de comerciantes en un centro de conveniencia en una zona cercana a Llano Grande, a solo 5 minutos, donde no había nada, donde estamos generando gran empleo. Esta situación nos ha generado un gran daño a nivel de redes sociales. Es por eso que agradezco este espacio que me brindan ustedes en el día de hoy para hacer algo que creo que lo necesita el país. Ustedes, que son comunicadores, saben la responsabilidad que hay que tener en la información. Aquí, precisamente, se ve todo lo contrario. Se ve que ya cualquiera puede coger una imagen, una cámara o grabar un sonido y acabar con el trabajo duro de empresarios que estamos trabajando por Colombia, no obstante lo agreste que se encuentra la situación del país. Eso fue lo sucedido, Nacho, y es lo que hay que resaltar. Crucero del Oeste siempre se ha caracterizado por ser ese sitio de encuentro de la familia, donde vienen con las mascotas, un ambiente sano y ante todo la honorabilidad y honradez que tenemos para con nuestros clientes, en especial para los extranjeros habituales en visitarnos, porque esto se ha vuelto un puesto donde ellos encuentran en la parte del turismo, la comida, lo agradable, el tema de los caballos, es todo lo que busca un centro de conveniencia, no solo personal, sino para familia y amigos. Pues Juan Diego, muchas gracias por haber realizado esta denuncia, lo publicaremos en redes, estaremos muy pendientes, ya estamos en redes publicando que esto es una real mentira. Queda un cuestionario, Juan Diego Córdoba, muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, a ustedes les deseo muchos éxitos y felicitaciones por tan excelente programa y por tan excelente grupo. Muchas gracias. Queda la duda. ¿Será que esto habrá que volverlo entonces ya penalmente?
O sea, porque es que no puede ser que sí, claro, todo el que tenga un celular y la cojo a usted, la grabo y digo que usted es X o Y. Sí. Por conseguir una mentira. No, por conseguir seguidores, montar mentiras en esto. ¿Será que estos personajes, de pronto la justicia en Colombia, va a ver qué pasa? Bien complejo. Vámonos para el municipio. Nacho, si quiere, antes de, porque me lo envió una, dígame, una amiga rápido, desde Río Negro, me dice que el señor Carlos Osorno, el vocero de los transportadores, fue candidato a la alcaldía del municipio de Río Negro en las pasadas elecciones. Busca repetir aspiración a la alcaldía de Río Negro. Vamos viendo, y que habría cierto interés político. Político. Ya, esa sí no la sabíamos. No la dijeron nada. Interés político. No, es que me lo enviaron después de que se fue. Vámonos para el municipio de Bello con sus alumbrados y la maravilla. Va para arriba, Bello. Lo hemos denominado bello, naturalmente bello, mágico y sostenible. Y desde ahí queremos hacer un émulo con nuestro Cerro Quitasol, con nuestros cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Vamos a tener cuatro domos acá en el parque principal. Cada uno de los domos está transmitiendo un mensaje de cada uno de los elementos y desde ahí queremos generar conciencia de la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. No nos alejamos de la cultura nuestra, del Niño Jesús, de las novenas, del Papá Noel, y aquí lo vamos a tener, pero a esta vez la temática queremos dejar ese mensaje de sostenibilidad. Vamos a estar todos los días desde las 6 de la tarde, el ingreso a los domos es totalmente gratis. En Joyang, el tonillo de compromiso y tus argollas de matrimonio en las mejores manos, precios de taller. Plaza siempre hay espacio para todos. Por eso me vine para Multicar, o una serviteca que queda al interior de nuestro centro comercial. Nos encontramos acá precisamente en el sótano de la etapa 2, donde don Aurelio Mejía me va a contar una historia maravillosa, porque ya llevan 50 años en el mercado. ¿Qué más, don Aurelio? ¿Cómo ha estado? Bueno, Ricardo, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, Multicar, 50 años, muchas historias por cortar, me imagino. Bueno, inicialmente nació Texaco Envigado, sí, una estación de servicio en Envigado, cuando eso era un pueblito chiquito, feo y una carretera muy difícil. Allí nacimos en el año 72. Okay. Empezamos a crecer, a pensar mucho en el amable servicio que en Medellín no se usaba. Hemos ido creciendo y hoy en día estamos muy posesionados y entre Multicar y Texaco Envigado, que es prácticamente lo mismo. Tenemos 7 sedes, okay, en los centros comerciales y tenemos 92 empleados. ¡Qué maravilla! Y no, y sobre todo, qué maravilla tenerlos acá, porque ya van a cumplir casi 5 años en Mallorca, ¿verdad? 5 años en Mallorca tenemos. Que fue un negocio espectacular. Qué bueno. Completamente rápido. Qué bueno. Bueno, entremos en materia. ¿Qué servicios se encuentran aquí en Multicar? Tenemos lo de las estaciones de servicios. Es cambio de aceite, alineación, balanceo, mecánica, filtros. Hay que hacer un hincapié en mecánica, que nos estamos especializando muy en mecánica muy, muy sofisticada. Okay. Vamos supremamente bien en esa parte. Pero bueno, hablemos de las marcas, que también me parece un tema importante. ¿Qué marcas tienen Multicar? Bueno, entonces tenemos Goodyear, Yokohama y Kumho. En baterías tenemos Mack y en aceites Howley. Pero hay otro tema importante que los televidentes deben saber, y es el horario de Multicar, porque no es el mismo que tenemos en el centro comercial. Don Aurelio, bueno, ¿qué horario tenemos? Nosotros tenemos 9 a 6 de la tarde en semana, ¿sí?, y sábados
de 9 a 4 de la tarde. Bueno, ustedes ya lo saben, están ubicados aquí al interior del centro comercial, etapa 2, sótano, aquí al lado del Éxito, para que ustedes vengan y consientan su carro. Don Aurelio, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Ricardo. Y felicitaciones por esos 50 años. Y los que faltan. Y los que sean muchos más. Sigan ustedes con mucho más en TVO Mallorca. Adiós.